Vamos a usar la reducción al absurdo para demostrarlo. Tenemos un ejercicio muy simple que es, primera premisa, P implica no R. Segunda premisa, Q y R. Y quiero demostrar no P. Entonces, lo que se hace con la reducción al absurdo es empezar poniendo una premisa que es lo contrario de lo que quiero demostrar. P. Sí, supongo P. Y si suponiendo P llego a algo imposible, es que P no puede ser verdad. Entonces, de P voy a llegar a algo imposible. Si P es verdad, No. si P es verdad por modus ponens con 1 y 3, no R es verdad. ¿Vale? Y ahora, de aquí tengo, puedo separar esta y poner Q por un lado y R por otro. Aunque Q no me valga para nada. Esta regla, ¿cómo se llama? Simplificación. Simplificación de 2. Simplificación de 2. Fíjate que he llegado a dos cosas que es imposible que se den a la vez. No R y R. Con las mismas premisas he llegado. Ahora, por la ley de unión que yo me acabo de inventar, de 4 y 6, he llegado a algo que es una contradicción. Pues cuando llego a una contradicción, puedo decir que esto es mentira. He supuesto esto, llego a una contradicción. Entonces esto es mentira, con lo cual es verdad, no P. Esto es por reducción al absurdo. ¿Cómo te ha quedado? ¿Fría? ¿Te está alterando? Sí. ¡Qué alegría! Buenas noches. Vamos a